Hello, chicos. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien y nosotros muy contentos por tenernos en un nuevo video más. En este video vamos a hacer algo bien chido, vamos a hacer algo muy emocionante. Nos pedimos una caja sorpresa, una caja misteriosa, pero de Mercado Libre. Entonces, pues vamos a ver qué es. El que nos la vendió nos dijo que tenía cosas nuevas, usadas, y que cuenta con algo de mucho valor. Entonces, pues vamos a abrirla. Conforme vayamos sacando el artículo, vamos a ir anotando, vamos a buscarlo aquí en la aplicación de Mercado Libre, qué precio tiene, y anotarlo aquí, pues hacer la cuenta si realmente valió la pena lo gastado. No les dijimos cuánto gastamos, nos costó $100, lo que equivale a 2,000 pesos mexicanos, ya con el envío gratis. Entonces, vamos a ver qué tal viene, a ver si no nos estafaron o si salimos victoriosos. Ya quiero. Pero, o sea, lo emocionante que iba a ser es que no vamos a ver, o sea, agarramos y a ver qué es. Y ajá, uno y uno vamos a ir a agarrar. Ajá, entonces. ¡Rápido! Está bien amarrada. Y se tardó, lo chido también fue que nada más tardó 2 días en llegar, o sea, estuvo bien. Bien rápido. Bien rápido. Entonces vamos a ver, porque sí, gastamos pues un dinerillo en esta caja. Si no nos estafaron. Si no nos estafaron. Primero que empieces tú. Tú. Aquí sin ver. Vamos a ver qué nos sale. Voy a agarrar algo chiquito primero. Sí, de lo chiquito a lo más grande. Sácalo. Y los pelos, pero pues están nuevos, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a buscarlo. A ver, estos han de costar que como unos 15 pesos, son desechables. Sí. Entonces esta caja empezó muy mal, esperemos se componga, porque pagamos 2,000 pesos por la caja. Rastrillos desechables. Y son dos nada más, entonces vamos a ver el precio. De 20 pesos. Cada uno en 10 pesos, entonces 20 pesos. Entonces vamos a mostrar. Rastrillos. Quiero llorar. 20 pesos. Bueno. Cierra los ojos. Yo. A ver, aquí hay uno como que más grande. No, ya. No, pues yo tengo que ver. Es que estoy como que. Ah, es que tiene como que protección. A ver. Es que esto está. A ver, este. ¿Me lo vas a sacar? Sí, yo aquí lista para. ¡Y! Ah, son unos naipes. Que pues no sé jugar. No sabemos jugar. Para aprender. Pero. Vamos a ver el costo, chicos. Estos sí vienen nuevos. Cuesta 50 pesos. 50 pesos. No puede ser. Hasta ahorita llevamos 50 pesos gastados, acumulados aquí en esto. Entonces llevamos los rastrillos. ¿Y estas qué? A ver, mi rico. De nuevo. Pero no sabemos jugar. Entonces voy yo, vamos a usar esta que ya tiene aquí tiempo bien. ¿Qué es? Es como una beautiful hairstyle, una planchita para mi cabello mini. Una mini planchita. Viene así como que. Esa quién sabe. Esto sí era nuevo, esto sí es nuevo. Recordemos que en la caja nos dijo el señor que podíamos encontrar nuevo y algo usado, pero lo usado esta, que era bueno. Está mi celular. Entonces, no, esta yo digo si que es nueva. Sí se ve nueva, venía así como. Hasta huele la cajita, así como a nuevo. Entonces vamos a ponerle mini planchita. Dice que cuesta 89.90.
pues todavía vamos mal. Entonces hay que recordar que estas cajas pues son sorpresa, es lo chido de no saber qué te va a tocar, pero pues esperemos que... Pues todavía se escuchan varias cosas, esperemos que no nos estafe. Pues vamos a ver qué más hay. ¿Oye? Sí, aquí ya la voy a sacar, a ver... Mira, aquí hay otra cajita chiquita. ¡Que lo saque! No, baraja de cartón, otros magic, baraja española, otros. Entonces vamos a tomar el mismo precio. Nos están estafando, chicos. Esto, si salen puras cosas así, sí, vamos a reclamar porque. Pues, o sea. Pagamos 2,000 pesos. Entonces pues voy otra vez. Tiene como que algo aquí. Esto sí es nuevo. Voy a sacar esto que como que aprieta la mano. A ver. Es que es como una... ¿No lo hemos visto bien o no? Es un soporte. Es como una protección. Entonces, que aprieta. Voy a agarrar como que ya quedan cosas grandecitas. Esperamos no decepcionarnos. ¿Qué es? Para la dieta. Aunque es una más de plástico, yo creo. Porque se siente muy ligerita. ¿Cómo se llama? Esta también viene como nueva. Vamos a buscarla en el salón. A ver, es báscula. Pues para la cocina, yo creo para cuando hagas postres o algo que cheques bien. Dice que cuesta. Y wow. Ajá. Es digital y mientras esta cosita que truena. Bueno, aquí no prende. A 99 pesos. Báscula digital. Digital, perdón. Cocina, no sé qué, 99 pesos. Y pues no incluye las pilas. Vamos a. Vamos a poner báscula. ¿Cuánto? 99. No puede ser. A menos que venga un iPhone. Espera, espera. ¿Esta la probamos? Vamos a ver si funciona eso. Ah, pero no trae pilas. Vamos a traer unas rapidito. Terrible. Bueno, ya conseguimos unas pilas para ver si, aunque sea si funciona, vamos a escapar. Pero me estoy sintiendo muy triste. Ya. Sí, bueno, no se va a alcanzar. Pero sí funciona. Pero a ver si se ve, si funciona. Aquí bueno. Empieza bien todo, ¿estás? Entonces sigues tú, mi amor. Cierra los ojos, porque esto es sorpresa. Hay una caja mediana y una grande, pues estamos sí, la mediana. Y pues ya nada más hay esas dos. La mediana primero. ¿Sí? Yo también quiero cerrar los ojos. Ay, sí, es que como que Drácula, vaya, ya, ya, ya. ¡Una taja! ¡No manches! Pero que no, esta no, no creo que sea nueva. O sea, se ve así de que... Yo creo que esa debería entrar un hulito, entonces ajá, yo creo que es usada. No es nueva, pero es una Huawei MediaPad T3. Viene como quiera bien cuidada. A ver, ya. Capaz si no va a ser la caja y no es una... Capaz si es unos chocolates. No, sí, no, mira, viene súper. ¡No manches! Bien, miren así. O sea, trae de que su cargador, la llavecita. Y o está. Sea, entonces, a ver, saca la llave. Y no, sí viene como nueva, miren. ¡No manches! Bueno, déjala busco para ver cuánto cuesta. Pero sí, mejor. Yo creo que sí es usada porque no estaba sellada la caja. Ajá. Incluso aquí tiene como que un numerito. Entonces, yo creo que... Si es o quién sabe, porque se ve muy bien. A ver, vamos es a ver. Es una tablet MediaPad. Y ya prendió. Viene con carga. Pues esperemos que nos funcione. Súper bien. A ver, no. Esta dice que cuesta
entre 3.000 y 3.500. Entonces no puede ser nueva. Pues sí. O sea, sí está aprendiendo, pero no manches. O sea, nada. Ya con esto ya se recupera. O sea, entonces esta cuesta. Vamos a ponerle. Miren, y eso que vamos a hablar del precio de promoción, que es de 3.500. ¡Oh! ¡No manches! Pues sí funciona. Pues sí. Bueno, entonces se está poniendo todo lo por de la favor, actualización. Por favor, esperen, estamos cargando. Pero ¡no manches! O sea, esto ya lo ya, superó. Ya, con esto ya. Entonces, y lo otro como que lo ponen de relleno a lo mejor, ajá, para el misterio. Porque ¿verdad? Si nos dijo el señor que era venido de balón. Pero bueno, aquí dijo Miguel que se lo daba una cosa, que se fue yo. Bueno chicos, pues ya después la checaremos bien, pero con esto ya se ya recuperó. Incluso está súper bien. O sea, está súper cuidada. Sí parece nueva. Pero yo digo que, o sea, yo me acuerdo que sí traen lulito la caja, así como los iPhone. Pues es por lo único que dudamos que sea nuevo. Y pues ha llegado el último artículo de esta caja, entonces como que ya se recuperó, ya me siento sí más tranquilo. Es una caja muy grandecita. ¿Qué? ¡Vamos a abrirnos! Vamos a abrirnos. A ver si no son muy. También son como que. Ya estaba mi. O sea, abierto, no sé cómo se diga. Ajá. Y ya tampoco traen de que su cajita. Miren, a ver, dice aquí en la caja: chupas, inalámbricos. Y traer unos chiquitos. O sea, los dos son inalámbricos. Ajá, y traen esos chiquitos. Y estos. Y pues su cargador, supongo. Entonces, vamos a checar el precio. También para anotarlo, pero estos también, o sea, a lo mejor no venían con plastiquito, pero están en muy buenas a ver condiciones. ¿Pero los así están cargados? A ver, ¿dónde se le prende? Audífonos, Sunset. Y sí se oye. Estos nada más y nada menos. ¿Va a ir a correr con estos? 512,60 centavos. Está bien, oye. Este estuvo, también me gustó mucho, pero la tablet. Audífonos, últimos 512,60. Entonces, chicos, vamos a hacer la suma. Miguel, por favor, nos hace el favor. Entonces, fueron 20 pesos. Primero fueron rastrillos de los rastrillos. Estos son nuevos. Ajá, costaron 20 pesos. Luego, los naipes. 50 pesos. Estos que abrimos. Nos trolearon. La mini planchita. Pero te faltan los otros audífonos. Digo, no, los otros. Ah, sí. La planchita que va a usar aquí viene. Que esta también viene como nueva. Es 89.90. 90 pesos. Los otros naipes de los 50 otros, pesos. La carta española. 50. La ¿no? báscula. La báscula para la cocina, hacer postres, que esta también venía nueva. 99 pesos. Y la super iPad, media esta iPad, no sé cómo se llama. De 3.000. Pero si está usada. Pues o le dejamos 3.000. 2.500. 2.500. Porque como les decimos, no confiamos de que sea totalmente nueva. Y los super audífonos para que Miguel se vaya a correr. Los perrones. Nos da un total de 3.311. 311. $50 más, o sea, 1,000 pesos más de lo que gastamos, según lo que es el cálculo aquí de todo lo que nos salió. Entonces, chicos, pues vamos a seguir haciendo este tipo de videos porque nos hemos. Estoy padre la sensación de sorpresa, sí, de qué es lo que nos espera y pues sí nos gustó. Entonces, esta ocasión fue por Mercado Libre, también vimos otras ahí, que otras aplicaciones. De Amazon, ah, eBay, que son cajas sorpresa, pero como esta llegaba más rápido y y ya queríamos hacer algo así, pues nos decidimos por Mercado. Así es, chicos, entonces esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, regálanos un like. Un like. Y dejen en los comentarios si quieren que abramos otra caja. Ajá.
si de mayor valor o más chica y de qué aplicación. Entonces, va.